Sí. Eso es lo que usted merece, muy ordinario. Eso es lo que usted merece. Por ser un mal presidente y engañar a la gente que trabaja por ti. Abusador. Retírese cuando te. Retírese. Eso es lo que tú. Eso es lo que se merece el PRM, tu padre. Eso se merece el PRM, vean. Por abusar de la gente que trabaja con ellos. Son abusadores. No tienen sinceridad, son abusadores, abusadores. Yo le trabajé, vea. Y ve con qué le pagan. Me pagan a mí, pero yo en la fuerza del pueblo voy a aguantar 4 años para esperar a la fuerza del pueblo. Nos vamos todos para allá. Sí. Habemos una agrupación de la fuerza del pueblo aquí que le vamos a romper el culo también, para que vean cómo es. Sí, nos vamos todos. Eso es lo que ellos se merecen, vea. Que disfruten de estos 4 años. Que no vuelven más. Y ahí viene la fuerza del pueblo. Nos vamos todos para la fuerza del pueblo. Así es. Y todito nos vamos. Porque el que no valora a la otra persona es un sin moral, no tiene moral, que no valora a la otra persona. Y es así que hay que hacerle todo el mundo, todo el mundo hay que hacerle así. El que no sirve para mí, yo hago las cosas como hombre. Sí. Y si quiere que me meta preso, yo lo hago atento a mí. Que candela que se merece. No, cada cual es dueño de sus sentimientos. La gente que trabaja. Claro. Yo sinceramente arriesgué mi vida, compadre. Arriesgué mi vida para trabajar por él, para que fuera presidente. Y para que fueran todos estos funcionarios de este pueblo, fueran lo que fueran. Y hoy se enganchan. Y jamás se acuerdan de los pobres, jamás se acuerdan de un hombre como yo que luché tanto por el PRM. Pero que disfruten de estos 4 años. Amen. Que disfruten de estos 4 años. Yeah. Vaya hacia la mierda ahí mismo, coño. Se vaya a la mierda. Oscura.